Muy buenas, venimos con la segunda parte de cómo acodar un algarrobo. Empezamos en el anterior vídeo, os pondré aquí una notita para que lo veáis, sobre la etiolación y la poda de la rama. Le hicimos una pequeña poda para retroceder la brotación, ¿veis? Tenemos toda la brotación abajo, en esta pequeña ramita, está gorda igual. Mirad la brotación que hemos conseguido, está ahora mismo en flor. Mirad la brotación de esa grande y de esta pequeñaja. Vamos a acodar esta de aquí. Vamos a poner de las tres que hicimos, iba a hacer la pequeñaja, pero vamos a hacer la grande. Porque ya hace, no me acuerdo cuántos meses, luego lo vemos en el otro vídeo, pues 3-4 meses por lo menos que lo empezamos a etiolar. Todavía es pronto, pero funciona. Si nos esperamos hasta medio año, 8 meses, mucho mejor, porque así agarra segura. Así que bueno, vamos a ponerle la coda. Bueno, pues ya hemos colocado nuestra coda, como veis, el botecito cerrado con su tapa y tal. Y lo que le hemos puesto no lo hemos regado todavía, ni lo vamos a hacer porque le hemos puesto un tubito, ¿veis? Con relleno de, bueno, lo normal, y lo suyo es un hilo de algodón o una cuerda de algodón para que absorba bien la humedad. Nosotros le hemos puesto rafia porque es lo que teníamos. Entonces hemos rellenado la goma de riego normal, cualquiera, de rafia enterita, y ahora le hemos puesto aquí un depósito de agua a la sombra. ¿Por qué a la sombra? Pues porque lleva aminoácidos y lleva fungicida. También le hemos echado un pequeño fungicida, poca cantidad, pero lo suficiente para que no se nos llene de hongos el acodo. Recordad que es un acodo que va a tardar, entonces le hemos puesto el depósito de agua también para no tener que venir cada 2 por 3 a regarlo. Siempre se va a mantener húmedo. Y nada, poco a poco iremos viniendo, levantando la tapa y mirando si hay raíces. Hasta dentro de... con ese depósito dentro de un mes vendremos a controlar. Según cómo vaya, pues vendremos más o menos a menudo. Pero hasta dentro de 3 o 4 meses no vendremos a mirar raíces. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo de actualización. Hasta luego.